Madrid, reserved for you. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Naša ekipa vas vabi k ogledu ekskluzivne reportaže z madridskega plesnega festivala Ventana de la Danza. Okno plesa se je na stežaj odprlo med 5. in 24. novembrom, ko se vsakoletnemu madridskemu plesnemu festivalu pridruži še bienalna plesna platforma. Četrta po vrsti je v 4 dneh ponudila pregled izbrane madridske sodobne plesne scene. Oba festivala vodi umetniška direktorica Ana Cabo, ki ima za izvedbo obeh projektov na voljo 800 tisoč evrov. 10% od vsote je pripadlo nastopajočim umetnikom La Ventane, ki so bili vsi brez izjeme za nastope honorirani. Madridskega plesa pa seveda ne bi bilo, če nad njim ne bi bil navdušen tudi umetniški direktor Združenja za gledališče, ples, glasbo in vizualno umetnost. This showcase is an opportunity we have to show you around the world, from programmers around the world, our talent, our creation, and hopefully that will interest you and show some of our spectacles, our shows in your places. That's the purpose of this showcase, to present to you what we are creating and hoping you like it. Para nosotros es importantísimo poder organizar desde el gobierno regional este encuentro, esta plataforma, y es importantísimo poder despertar interés en los expertos que nos visitan. La situación es una situación compleja, no solamente en España, en Europa. Por tanto, el hecho de poder promover a nuestros artistas en frente o hacia importantes personas que conocen el medio, que conocen la danza, que tienen teatros, festivales, yo creo que uno de los caminos más interesantes para el futuro de estos artistas, para el futuro de la coreografía, porque yo soy una convencida de que el conocimiento de unos y otros, y además la interrelación entre alguien que está en Finlandia, alguien que está en Islandia, en Francia, con los artistas, puede ser y va a ser un futuro mejor para todos. Hay un aspecto para mí muy interesante que es, por ejemplo, cómo ha empezado a florecer un nuevo grupo de coreógrafos que están, la gran mayoría de ellos, relacionados con el trabajo de Nacho Duato. Nacho Duato no está en España, sin embargo, hay una serie de artistas, bailarines, que se han quedado aquí y que han empezado a desarrollar su carrera como creadores. Y como alguien que vive en Madrid, es muy importante también para nosotros que se queden artistas de esta calidad interpretativa. Luego hay otra parte que también es interesante, que también se marca después de 2 años con claridad, y es todos los herederos de Carmen Werner, artistas como Janet Movas, como Daniel Abreu, sí que se afianzan como importantes artistas y creadores. Program madridske plesne platforme je tako kot pred 2 letoma oblikoval Didier Michel, član francoske producentske skupine Mr. Dante. J'ai regardé 70 vidéos et j'ai environ assisté à 15 spectacles et j'ai dû choisir 16 chorégraphes parmi 70 propositions. C'était très difficile parce que Madrid est une ville où l'art se construit avec beaucoup de difficultés, avec très peu de moyens, et j'avais envie de trouver des artistes qui soient capables de voyager, et ça c'est très difficile. J'ai présenté ce que j'ai vu d'intéressant en ayant une perspective sur l'international. Je ne voulais pas présenter des compagnies qui puissent tourner uniquement en Espagne, mais des compagnies qui puissent intéresser le monde entier. Didier oziroma Didi se je naposlušal tudi nekaj očitkov, da je na platformi preveč francoskih producentov in direktorjev festivalov, a nam je takoj pojasnil, da so Francozi pač kulturna velesila, ki ima v tem trenutku največ evrov za gostovanja. Na različnih madridskih prizoriščih, od Teatra Kanal, preko Teatra Mira, Pradilja, Abadija, gledališča Carlosa III. V Escorialu in prelepega eksterjerja v vinski kleti v Činčonu, je zbrana druščina okoli 80 kuratorjev, producentov, novinarjev radovedno ogledovala plesne ustvarjalce 10 nacionalnosti, ki ustvarjajo v Madridu.
My expectations are to discover the new artists, discover the other professionals wherever of the world, and sharing idea and new idea. Well, I haven't been here before to this Ventana della Danza, so I'm very open to what I see. Yeah. What are you looking for? Dance that motivates me, that excites me, that I think has an audience potential in America. To find people I don't know yet, dancers, choreographers, and see their work and hopefully good work. I'm very pleased about this possibility to see so much Spanish dance. I work for Kuopio Dance Festival, and we have produced many foreign companies to Finland, also from Spain. These companies have been flamenco companies, contemporary and the traditional style flamenco company, but now it's interesting to see what else this area can offer for a festival like ours. Sicer pa smo bili gostje festivala kar hitro povabljeni, da aktivno sodelujemo pri projektu skupine Babirusa Dansa. Ali nam lahko poklonite gib? Seveda smo ga z veseljem odplesali in nastala je odlična plesno video inštalacija. La idea inicial nace a través de la pregunta muy sencilla, que es ¿me regalas un movimiento? Nosotros con esta idea salíamos a la calle, grabábamos a la gente e intentábamos, después de conseguir filmar a la gente, ir al estudio para trabajar una composición coreográfica. La historia es que queríamos crear a través de los ciudadanos, ¿no? Crear una coreografía. ¿Quieres proponer algo? La colaboración aquí en Madrid en Danza, estamos dentro de la Ventana de la Danza, con la videoinstalación de Mrum, Me Regalas un Movimiento, y es una colaboración muy específica porque estamos grabando lo que es a todos los asistentes al evento, tanto programadores, periodistas como diferentes asistentes, para crear esta videoinstalación y que ellos puedan sentir un poco qué es Me Regalas un Movimiento. Es exponerse a que te encuentres a alguien por la calle y te preguntes si te regalas un movimiento y tengas que dar lo primero, la primera cosa que te salga de tu cuerpo. Plesno okno je prvi odplesal koreograf Tino Fernandez, ki sicer živi v Kolumbiji. Dnevnik žrtvovanja je odplesal plesalec Angel Avilja in ja, začel se je ples gole kože z mnogo znoja. Sí, la vida de un bailarín, no sé si es puro sudor, pero pasa por ahí. Yo creo que dejamos muchas horas de sudor en el estudio y por supuesto en el escenario. Inicio a trabajar con Tino Fernández hace unos 10 años más o menos. Hace unos 10 años estuve en su compañía. Justamente entré colaborando con una pieza que se llama La Mirada del Avestruz, que tiene, yo diría, una carga emotiva y física poco parecía a esta pieza, y el transcurrir hemos desarrollado, no sé, 6-7 trabajos en el que yo he podido participar también. Hace 2 años él me había hablado de hacer un trabajo y justamente pues me habló un poco que tenía esta idea de esta pieza. Creo que poco a poco se fueron encontrando algunas herramientas, no sé, las tijeras, el péndulo, y, pero digamos que fue un trabajo en el que también ya estaba la idea muy pensada, entonces muy pensado en cuanto a lo que querían tanto, ¿no? Entonces, que tal vez fue en 2 meses, el tiempo para desarrollarlo. El trabajo con él
digamos que ya una vez que tú estás, que ya has trabajado con él, que ya le conoces un poco como la esencia de la idea de lo que él le gusta, de lo que él le gusta poner en escena, desarrollar, se hace como un poco fluido, ¿no? Ya uno sabe cómo le gusta poner a él algo, una idea plásticamente, corporalmente. Za pionirko madridskega sodobnega plesa velja Carmen Werner, ki nam je odplesala kar dvakrat. Solo v gledališču v Eskorjalu in koreografijo Veliko časa, veliko stvari, kjer je bila obkrožena s plešočo mladino. Gospa je zelo plesna, gibčna in razmišljujoča, a nekoliko redko besedna. Es que no me lo he planteado como pionera, pero sí que es verdad que llevo muchos años y que la verdad que me gusta seguir en este arte. Me da un poco de reparo aceptarlo, pero es verdad, pues sí. Pero sí, llevo 26 años en la danza, en España, y sacando la danza española al extranjero. Me siento un poco intérprete, bailarina e intérprete. Me gusta mucho mezclar la acción teatral con la danza. Primero es un concepto que puede ser o un libro, o un cuadro, o una escultura, o una noticia de un periódico. Y una vez que desarrollo el concepto a trabajar, voy poniendo la música más tarde. Daniela Breu je kompliciran plešoči umetnik, ki je nekoč plesal klasični balet. Za voljo statusa, ki ga ima, je namreč mednarodni uveljavljen plesalec in koreograf, so bila pričakovanja najnovejše predstave velika. Tišina je nekoliko mačistična, plesna eskapada, v kateri sodita tudi dve plesavki. I always work from my intuition, you know. I think that we have something in our unconscious, and I try to discover what I have in this unconscious. So I don't pretend to explain, to do a piece, to make a piece very explicit with a narrative story or something like that. I try to make to put different pictures on the stage, people moving, and this muscle in movement is the most important thing for me during the pieces. It's very important for me that the government of Madrid support me to create this piece, and also to be a part of the program, because it's very interesting. It's an international festival where there is a lot of performers, very interesting. So it's very nice to be here, and also to be in this theater, because it's my favorite in Madrid. Oh, maybe I haven't seen that, but okay, it's my favorite theater, and also my company is resident here. Yeah, so it's really nice. I love these walls.